Gracias al Gobierno Autónomo de Cochabamba y al Departamento de Juventudes, ayer por la noche se llevó a cabo el primer encuentro de estudiantinas de Cochabamba. El teatro se llenó de talentos jóvenes y entre ellos niños que demuestran su talento con instrumentos de cuerda, viento y percusión. Un, dos. Y amigos de Todo Terreno, me encuentro en el backstage junto con los niños de la Casa de la Juventud en esta ocasión. Niños talentosos que nos están tocando instrumentos de cuerda. Y acá me voy a acercar a una de las niñas. Tocas el charango, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto tiempo ya tocas ese instrumento? 5 meses. Wow, y vamos a venir por este lado porque acá una de las chicas ya me está tocando un poquito acerca de ese instrumento. Primero mi mamá me dijo que tenía que ir y tocar algún instrumento, así que escogí el charango. Pero me imagino que te gusta, no solo porque te dijo tu mamá, ¿no? Sí. A ver, tócame un pedacito nada más de algo cortito. ¿De cuánto tiempo ya en la academia, en la Casa de la Juventud? Hace 5 meses. ¿Y qué tal en ese transcurso? ¿Te enamoraste de la mandolina? Sí. ¿Te gusta mucho? Sí. Vamos a escucharte un pedacito. Me gustaría escucharte un pedacito de que te toques la mandolina. Yo me vengo por aquí. En la música podemos unir todo lo que es familia y en este caso me encuentro con trillizos, quienes nos van a deleitar con un número muy especial. Nos encontramos con Anaí y nos va a tocar el charango. No estoy acordándome. No, la verdad que sorpresa. Sí, me encanta el charango. Ya cuando era niña lo practicaba en una estudiantina también. Y me duele mucho el poder haber dejado la música, pero quiero volver a esto. Así que, a ver, voy a practicar un poquito ya. A ver si me acuerdo. No, ya me olvidé.